carajo. Diecisiete minutos con 28 segundos. ¿Qué? 17 minutos con 28 segundos. Sin hablar. ¿Y ese reloj? ¿De dónde? ¿Ah? ¿Tú? Oh. Lo tengo hace un mes, weón. De lo que saqué en el cine. ¿Nada más trabajando en la boletería? No, después de cada función me meto a la sala y busco abajo los asientos. Me encuentras como mierda de plata. No jodas. Sí, pero depende de la película que estén dando. Si dan una media monce, no encuentras casi nada. Pero si la peli es de puta madre, hay acción, todo, encuentras un huevo sencillo abajo. Ahora último saqué harto y me lo compré. ¿Que ya han estrenado algo nuevo? Rocky 4. Puta, la gente se mueve. ¿Micronta? ¿Es una marca? ¿Qué dice acá? Auspiciador oficial de las Olimpiadas del 83. Es deportiva la huevada. No hubo Olimpiadas del 83. Fueron hace 2 años en Los Ángeles. Los Ángeles 84. Tiene luz. De todas maneras, normal esa chamba de boletería. A no tener nada, malazo. ¿O no? ¿Y el trabajo ahí? ¿Te votaron? Renuncié. Me votaron. Madre. Me cagaste con el físico, ¿eh? Tengo cana dry de piña si quieres. ¿Cana dry de piña? Oye, pero qué huevón por hacerte despedir, ¿eh? Encima creo que te dejaban entrar gratis al cine, ¿no? En tus días libres, ¿o no? Las últimas veces ya no. Mire, me dijeron que la política del cine no iba acorde con mi comportamiento en la sala, weón. Me cagaron. Mentira, weón. ¿Con esas palabras? ¿Comportamiento? ¿Acorde? Hubieron quejas de cómo comía la canchita. O sea, weón. A ver, enséñame cómo comía la canchita. Así nomás. Puta, me cagaste con la canchita, weón. Mira. Mal, pez, weón. Estás mal. ¿Por qué? Porque estás sacando a la gente. ¿Cómo sacando, weón? La gente va al cine para distraerse, para olvidarse, ¿entiendes? Como que ellos se salen de su realidad y se meten en la película con la emoción.
Pero con el escándalo que tú se lo estás sacando. ¿Me entiendes? Sacar. Lo sacas. Pero puta, imposible no hacerlo así, weón. Trae. ¿Ves? Así no molestas a nadie. Bacán, pero eso me quita el encanto a mí. A mí me pone cómodo comer la canchita así. Pero el cine es mucha gente. Por eso se le llama sala de cine. Así que caballero nomás, pues tienes que respetar. Si no, quédate en tu jato viendo una película solo. Ni hablar, voy a ver las películas de la televisión con 500.000 comerciales, weón. Entonces cómprate un Betamax. ¿A cuánto costará? ¿Mandártelo a través de Miami y sacarlo de la aduana? Imposible. ¿Quién va? Caro sello. Sello. Esta canchita, monedas, una es por Billy. Cara. A ver, cara. Eso no es cara, pues. ¿Es cara? No, esa es una línea de Nazca o una ruina media arqueológica, pero eso no es cara por ningún lado. Joda, huevón. No es cara, pegón. Si tuviera nariz, ojos, bocas, ok, normalazo, tú ganas. Pero eso es un dibujito cualquiera, un paisaje.